Bienvenidos al último día de este Desmundiez. Antes de empezar a hablar de lo que pasó en las comisiones, queremos agradecerles a nuestros delegados y a las mesas por hacer este modelo 2023. Además, queremos reconocer el trabajo de la Escuela de Medios Audiovisuales, Logística, Prensa y el secretario general Daniel Bogoya y agradecerles por el éxito que ha tenido el modelo. Ahora sí, veamos lo que pasó hoy. Colombia se siente traicionada por Estados Unidos. Por otro lado, Rusia tiene como objetivo crear la nueva Gran Unión Soviética, junto a Venezuela y Cuba. Se hicieron dos papeles de trabajo, uno liderado por Estados Unidos y otro por Rusia. Ambos ganaron en sus respectivos papeles. El delegado de Nicaragua propuso cerrar la sesión y por votación así se culminó este debate. Palestina ha demandado a los Estados Unidos debido al reciente traslado de su embajada a Jerusalén. Ambos testigos son presentados. El primero es un ciudadano de Jerusalén que fue deportado y abusado físicamente. El segundo es un abogado francés, que posteriormente es anulado debido a la falsedad de sus palabras. Después de la presentación de ambos fallos, el primero es válido por voto y el segundo es denegado puesto incumple los requisitos de redacción. En el último día de debate de la Comisión de Derechos Humanos, los delegados muestran su apoyo económico como militar y sus diferentes opiniones. La delegación de Alemania causa mucha controversia con sus anfitriones, y estas son cuestionables. Para finalizar, se crean uniones y se presentan sus propuestas oficiales a la comisión, después de tres comunicados. The Historical Council concluded its debate today. The proposals made by the bloc in favor of ISIS were approved in the council. ISIS is recognized by the international community and future military interventions against Syria will be condemned. The delegations that support ISIS are North Korea, Iran, China, Russia, Egypt, Afghanistan, Switzerland, Turkey, and Venezuela. En el Consejo de Seguridad, la entrada de Ucrania a la OTAN es tomada como una amenaza directa a la Federación Rusa, a pesar de que los Estados Unidos de América aclararon ayer que solo quiere justicia, más no guerra. Tras exigencias de otras delegaciones, Rusia aseguró que castigará a los soldados encontrados como culpables. El debate finaliza con el papel de bloque de Estados Unidos siendo el único aceptado. Zum Abschluss der Debatte wurde zwei Arbeitspapier vorgestellt, eine vom US-Block und einem von dem BRICS-UD-Block. Nach der Abstimmung wurde das Arbeitspapier von China und dem Vereinigten Königreich abgelehnt, während das Arbeitspapier der USA und der Ukraine mit 7-4 Stimmen angenommen würde. Esperamos verlos el año que viene aquí en Nations Today, un producto de la Escuela de Medios Audiovisuales. Muchas gracias por habernos acompañado en este 2023. En la naturaleza, cada día es una aventura para el Danielitos Bogoyus. Para empezar, el Bogoyus se presenta a su manada. Hay momentos en los que nuestro Bogoyus se estresa. Aquí podemos ver al Bogoyus impartiendo orden en la manada, reprendiéndolos por su mal comportamiento. Vemos cómo disfruta de la atención de las cámaras. Vemos que es difícil que lo reconozcan como líder. Este es Danielitos Bogoyus, mejor conocido como Bogoya en su estado natural y salvaje. Vamos a alistarnos, revisar que todo está en orden. Le damos nuestro cuadrito para anotar y entramos. Chale, mi amiga. Hey, ahorita se me ay, no, por favor. Y a su barco le llamó libertad. ¿Helado? Yeah. A mí mi helado favorito es el de chicle. El que dijo chicle no tiene voz ni voto. Mi helado favorito es el de chicle. ¿Cuál es tu helado favorito? Tu nombre. Hola, soy Daniel Bogoya.
Gracias que todos digan hola, Daniel. Hola, De crepes, bueno, la mejor combinación es una mezcla. ¿De chicle? Entre, no. Eso sabe a tu Alex. Ah, muy bien. Dale, se cree. Adivinen cuál es la palabra del día. Gay. 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 Quiero decirles que se confirma la primera rumba de Desmond. Et Filii et Spiritus Sancti. Bonitos y gorditos, chicos. Bonitos y gorditos. Porque yo no tengo el dinero para pagar un test psicológico y que me entrenen. Yo quiero tener mi arma. Yo me quiero matar. Thank you very much.